¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con usted media hora con información para el sector productivo. Y vamos a comenzar el programa con lo que representa una muy buena noticia. El cambio de condiciones para la producción en la República Argentina, la eliminación de las retenciones al maíz y también, por supuesto, el nuevo tipo de cambio traen buenas noticias para Córdoba particularmente, porque de acuerdo a lo que ha medido la Bolsa de Cereales de Córdoba, está cambiando la estimación actual que se hace para la siembra de maíz. Del millón que se preveía se iba a sembrar, millón de hectáreas en toda la provincia de Córdoba, ha trepado esa estimación al 1.400.000. El dato, por supuesto, lo confirma Silvina Fianda, ingeniera agrónoma de la Bolsa de Cereales de Córdoba, integrante del Departamento de Información Agroeconómica, en este testimonio. Silvina Fiant, ¿está cambiando la intención de maíz de acuerdo a lo que están midiendo en el Departamento de Información Agroeconómica? Bueno, sí, justamente acabamos de finalizar un nuevo sondeo de lo que es la estimación de siembra de cultivos estivales para Córdoba. Y lo que hemos detectado con el Departamento de Información Agroeconómica de aquí de la Bolsa de Cereales es que los productores parecerían haber cambiado el destino de sus siembras estivales. Lo que estamos reportando en este momento es un aumento de la estimación original de siembra de maíz, que en Córdoba estaba alrededor de 1.000.000 de hectáreas, que con este nuevo cambio o este nuevo escenario en donde se eliminaron retenciones de manera absoluta para el maíz, esa intención de siembra asciende a 1.400.000 hectáreas para la provincia de Córdoba a la fecha. Decías que antes era de 1.000.000. 1.000.000 a 1.400.000 es el impacto que ha tenido esta medida directa de eliminación de retenciones para el maíz en la provincia de Córdoba. Por supuesto, esto viene acompañado porque los márgenes brutos que se podrían obtener a partir de estas medidas dan en mayor parte positivos, con variaciones muy interesantes en los cálculos que eran previos a la eliminación de retenciones y lo que constituye este escenario actual sin retenciones. Entonces el productor se ha visto incentivado a cambiar su decisión, dado que todavía estamos en plena ventana de siembra para los maíces. Recordemos que Córdoba siembra aproximadamente un 65% del total de su maíz como maíz tardío, con lo cual hay muchas oportunidades todavía para que los productores que aún no lo han hecho puedan cambiar su decisión de siembra de verano. Esta decisión de aumentar la intención de siembra de maíz ha ido en detrimento de lo que era la intención de siembra de la soja. Sí, por supuesto, parte de la superficie, de esta nueva superficie de maíz ha sido restada del cultivo de soja, que recordemos que es el cultivo que nos permite salvar las situaciones extremas. Lo que pasa que aquí, cuando uno analiza los números, en las variaciones de los márgenes con retenciones o sin retenciones o retenciones reducidas en 5 puntos, como es en el caso de la soja, la mayor variación la registran en el cultivo de maíz. Estamos hablando de variaciones muy interesantes que superan a nivel provincial los $350 de comparación de margen bruto previo a la eliminación de retenciones o posteriores. Mientras que para la soja, esa variación ronda valores de $150, $170. Con lo cual, bueno, es lo que explica por qué el productor cambia su decisión de sembrar maíz eliminando la soja que originalmente había proyectado, ¿no? Apuntabas recién que estamos hablando del maíz tardío, una oportunidad que a muchos productores le ha dado, desde el punto de vista agronómico, muy buenos resultados. Se ha comportado mucho mejor con los resultados aquí en la provincia de Córdoba. Sí, viene siendo una alternativa prácticamente cada vez más adoptada para la producción en Córdoba. Nosotros llamamos maíz tardío a todo aquello que se siembra después del 1 de noviembre y que, bueno, en Córdoba tiene potencial de siembra hasta prácticamente los primeros días de enero, con lo cual constituye una oferta tecnológica que los productores están aprovechando de una manera muy intensa, sobre todo en
aquellas zonas que en anteriores campañas eran limitantes para la producción de este sistema de siembra tardía. Entonces, los productores en Córdoba lo están adoptando, lo están manteniendo, como lo dije anteriormente, solo el 37% del maíz en Córdoba se siembra temprano, con lo cual queda un volumen interesante, muy importante todavía, de poder ser sembrado. Y aquí quiero hacer una breve pausa o remarcar la nota, transmitiendo un poco de la precaución que hay que tener a nivel de las estimaciones de producción que pueden surgir a partir de este cambio en la decisión de siembra. Todos sabemos que climáticamente estamos enfocados hacia un niño que adquiere su máxima intensidad a partir de estos días, de finales de diciembre, y también recordamos que el efecto niño para nuestra provincia de Córdoba significa en general volúmenes más importantes de precipitaciones, y así como mayores precipitaciones también están los pronósticos avisando de que habrá mayor cantidad de días con nubes, que también habrá mayor cantidad de tormentas con granizo, con lo cual estamos también transmitiendo la precaución en cuanto a las estimaciones de producción futuras que puedan desencadenarse de este aumento de área sembrada, ¿no? Es decir, puede ser un aliciente la mayor humedad, pero un inconveniente la menor insolación o el factor sol para el desarrollo de la planta y también la posibilidad de granizo. Exactamente, el maíz es muy sensible a la cantidad de luz solar, con lo cual estaríamos frente a un factor que podría convertirse en una limitante para potenciar los altos rendimientos de las campañas pasadas, ¿no? Todos estos márgenes que acabamos de comentar al inicio de la nota han sido calculados suponiendo que tendríamos un rendimiento similar a lo de la campaña anterior, que han sido, por supuesto, que muy buenos desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de las toneladas. El año pasado no acompañó el tema precios, no acompañó el tema márgenes. Este año estaría acompañando el tema márgenes. Faltaría ver que a nivel quintales por hectáreas el comportamiento también pueda ser positivo como en la campaña anterior. CEFAR, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, línea completa de repuestos, servicio permanente de mantenimiento. CEFAR, tecnología para su campo, ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Dato, por supuesto, realmente sobresaliente que vamos a seguir con atención. Esto significa, se va a sembrar una porción más, 400.000 hectáreas de maíz en toda la provincia de Córdoba, en detrimento de lo que es la siembra de soja. Nos vamos a la pausa, en instantes nada más, hablamos del mercado de hacienda de la Sociedad Rural de Jesús María, donde bajó el precio de la hacienda en pie, pero también vamos a hablar de otras cuestiones, como por ejemplo el curso de capacitación porcina que se realizó en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pausa y seguimos. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés.